Buenos días, seguimos de gira por el norte del estado. Ahora mismo en Tantoyuca vamos a dar inicio a una obra importante que es el reemplazo del centro de salud. Es un centro de salud ya muy viejo, tiene más de 60 años. Vamos a remodelar el hospital también, a iniciar una obra de agua potable muy relevante para la población y a una reunión con productores del campo. Posteriormente salgo a Minatitlán, donde estaré en una reunión del Comité Estatal de Emergencias para atender la situación que se está presentando desde hace varios días con el crecimiento del río Coatzacoalcos. Toda la noche de ayer he estado en contacto tanto con el presidente municipal como con el delegado de la Comisión Nacional del Agua y el personal de Protección Civil y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento que se encuentra en ese lugar. La situación es delicada, no es grave, no hay riesgo para la vida de las personas. Sin embargo, hay que tomar previsiones en Minatitlán ante la posibilidad de que en las próximas horas pudiera crecer un poco más el río Coatzacoalcos. Nos vemos en la tarde en Mina y aquí en Tantoyuca continuaremos la gira. Gracias, tengan buen día.